Imagínate que estás cruzando tranquilamente la frontera entre Canadá y Estados Unidos cuando, de repente, un vehículo explota y todo se convierte en caos. Eso es exactamente lo que ocurrió el 22 de noviembre de 2023 en el Puente Arcoíris. El 22 de noviembre de 2023, un vehículo explotó en el Puente Arcoíris que une a los Estados Unidos y Canadá. Las víctimas únicas de esta tragedia fueron los dos ocupantes del automóvil. Este incidente tuvo lugar precisamente mientras intentaban ingresar a Estados Unidos. El vehículo se aceleró hacia el puesto de inspección del puente, cruzando una valla que separa los carriles de entrada y salida, y estalló al llegar. La explosión dejó una densa nube de humo y una ola de incertidumbre. Un agente de protección fronteriza resultó herido en el incidente. Aún no se ha declarado oficialmente la causa de la explosión. Sin embargo, diversas entidades como la Oficina de Campo del FBI Buffalo, la ciudad de Niagara Falls y la Autoridad de Transporte de la Frontera de Niágara están llevando a cabo una exhaustiva investigación en torno al caso. Se presume que la explosión podría ser un acto a propósito. La explosión causó cierres en todos los cruces internacionales en el oeste de Nueva York. La gobernadora Kathy Hochul se dirigió a Buffalo para reunirse con los equipos de emergencia. Los viajeros enfrentaron retrasos significativos en el aeropuerto internacional de Buffalo-Niagara debido al cierre de las fronteras. Aparte de los cierres, la policía del estado de Nueva York está trabajando junto con el FBI para monitorear todos los puntos de entrada a Nueva York, lo que podría ocasionar un aumento en los tiempos de espera en las fronteras. La explosión ha llevado a un aumento de la presencia de la ley y del personal de seguridad en las aduanas. Este incidente es una de las pocas ocurrencias en las que un vehículo ha explotado en un cruce fronterizo entre Estados Unidos y Canadá, lo que ha generado una atmósfera de tensión en la región. ¿Esta explosión es un acto predeterminado o fue simplemente un trágico accidente? Aunque los detalles siguen siendo inciertos, es evidente que lo ocurrido en el Puente Arcoíris es un incidente serio que ha afectado tanto a la seguridad fronteriza como a la tranquilidad de las personas que viajan entre Estados Unidos y Canadá. La causa de la explosión sigue siendo objeto de una investigación en curso. Este es un tema que genera muchas opiniones. ¿Cuál es la tuya? Por favor, deja tu comentario. Este canal te lleva más allá de las fronteras para mantenerte bien informado. Tu apoyo es esencial. Considera una aportación para continuar con esta misión. Mi nombre es Eje. Nos vemos más adelante con mucha más información.